Estaba en un cumpleaños con un amigo, Laura estaba en otro cumpleaños con una amiga y estábamos pues en el mismo local. Me dijo, vamos a tomar un café, era un viernes, me dijo, vamos a tomar un café un domingo, el domingo que viene. Y yo pensé, digo, este chico qué raro, ¿por qué el domingo? Entonces me resultó curioso, entonces me pidió el teléfono, se lo di. La llamé por la mañana del domingo, la vi durmiendo. Ahora sé por qué, que duerme muchísimo. Entonces estaba durmiendo y vi el teléfono que me llamó. Y lo cogí y dije, uff, yo no puedo coger el teléfono ahora. En plan, me hicieron interesante un poco. Y me mandó un mensaje y me dijo, bueno, quería tomar un café contigo, tal, no sé si te acuerdas, soy Odón. Y fue bien, es decir, nos conocimos, nos gustamos, mismos objetivos, mismas metas, pensamos muy parecido. Aunque chequeamos muchísimas cosas, pero lo realmente importante es lo mismo. El 14 de febrero, el día de los enamorados, y dijimos de hacer un picnic en la Alhambra. Entramos al Palacio de Carlos V, lo vi que estaba buscando siempre a ver quién había cerca, quién no había, y cuando vi un hueco libre, me acuerdo que me dijo, además que se me quedó, que es muy cursi, pero es que cuando te lo dices tan bonito, me dijo, ¿sabes que este castillo, este palacio, se construyó para una reina? Y entonces se arrodilló y me dio el anillo. El anillo. La palabra que más repite. ¿Qué has puesto? Ya la verás. ¿Cuál es nuestra canción favorita? ¡No me cabe! ¡Espera! Es que no me sé el título, pero... ¡Qué fuerte! ¿Qué es la primera? ¡Esa! Pero no se llama así tampoco. Tú me has entendido. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer en nuestro tiempo libre? ¡Perdona! Eso es mentira. ¿En qué nos fijamos uno del otro la primera vez que nos conocimos? ¿Qué no haríamos ni locos? Ya. Esto es verídico. ¿Hace una cola? No. De los países que hemos visitado, ¿cuál recuerdas con más cariño? No sé, es que es él, y lo tiene todo, y para mí, pues, es perfecto. Es todo alegría, todo es generoso, es que lo tiene todo. Y luego me cuida muchísimo. No, la primera impresión fue buena, porque nosotros quedamos a tomar café, no solo era, ¿de dónde eres? Pues eres muy guapa, pues tú también eres muy guapo. Porque eso no hace falta que no lo digamos. Es decir, ella cuando me vio como le miraba ya sabía lo que era. Era más de busco esto, tú cómo eres. Ya sabes, me doy cuenta que ella es sensible. Todo le llega mucho. Muy bien, muy cómodo esto, comodidad, es que... No sé, que una persona muy, no sé cómo decirlo, muy alegre y te hace que tú también seas así. Place for the end.